Los caballos son auditivos y visuales. Tienes que partir de esa base. Partir de la base para poder saber por dónde va a ir mejor tu manera de expresar este lenguaje físico, que en el fondo va a ser más visual que auditivo. ¿A con quién vas a tener que trabajar? No puedes controlar y disfrutar con un caballo si tú no lo conoces, no conoces su existencia, su forma de existir como tú. Raíz de la historia de cómo hacerse con un caballo, los indios eran los que lo conseguían. O sea, un indio se caía al suelo porque le habían pegado un piño o lo que fuera, cogía otro caballo salvaje y en 20 minutos tenía el caballo y tiraba millas y salía de esto, ¿no? Nous sommes les gardiens de quelque chose que nous ne portons pas encore. La lumière, c'est vraiment une chose. Hacéis el papel de amistad porque estáis
participando en lo que es el lenguaje, pero también está muy bien que hayáis incorporado el ritmo. Les gusta en el fondo, porque llega un momento dado que pasan. Tu peux pas contrôler los sauvages quand ils sont ensemble. Parce que... Parce que quoi? Il nous va chercher quelque chose. Trying to convince me. Si. Yeah. But it's not true. You must find the real truth. In between. In between. El derecho es el salvaje, como se dice. Quelquefois, je vais les armes et je dis à tout à l'heure. Quelquefois, il y a une corporalité qui se réfléchir sur la terre. Quand on fait là sur la terre, je sais pas, tu te dépousser. Je vais faire l'amour. Ça, c'est l'amour. Ahora hablamos. Mi papel es de pastor dentro de esa tribu, que es un desorden total, y poner orden. Cuando corren se relajan, ¿eh? Es el principio básico. Venga.